¿Qué tal? Buenas tardes, le agradezco su tiempo. ¿Cómo está pasando este momento en Argentina? Argentina, creo que todo el mundo está hablando muchas cosas de Argentina, pero como residente de Argentina no pasa nada. Por ejemplo, el año pasado, algunos periodistas de Japón vinieron aquí para reportaje como día de default. Pero yo siempre explicaba, por favor, que caminen en casa, etcétera. No pasa nada. Es tranquilo. Por ejemplo, no hay como guardia de como rifle o pistola, armas en frente de bancos. No. La gente come bien. Y vaya al supermercado, hay un montón de las cosas que puede comprar con precios adecuados. Pero, incluyendo Japón, la gente está teniendo alguna imagen un poquito destrozado y creo que la gente prefiere leer periódico norteamericano. Entonces siempre yo recomiendo a la gente que viene de Japón, por favor que lea, si no puede leer español, por favor que lea por lo menos Buenos Aires Gerardo por internet. ¿Cuánto hace que está en nuestro país usted? 3 años y también 88, 90 yo estuve aquí como época de Alfonsín a Menem, como época de hiperinflación de 4000% anual. Entonces ahora no hay ninguna como sorpresa para mí. ¿Y cómo ve las relaciones bilaterales entre su país y Argentina? Por supuesto, hasta hace poco tiempo el problema del Club de París no ha terminado. Esa ya ha terminado. Pero entonces, hasta entonces, como financiero público o seguro público, muy difícil. Entonces, como comerciante japonés, tiene alguna como actividad de límites, pero ahora estamos terminando todo el proceso de Club de París, de acuerdo que hizo en el año pasado en París. Entonces, hasta entonces, yo espero que nuestra actividad ajusta la capacidad de potencialidad de este país. ¿Y cuáles fueron sus mayores logros en estos 3 años? Digamos, suyo en nuestro país. Un momento más importante es que septiembre del año pasado, que aquí una comisión de Juegos Olímpicos, Paralímpicos Internacional y 2020 tocó a Japón. Un momento para mí. Y también, justo un año, Princesa Akishino visitó Argentina y con una forma de amistad. Sí. Bueno, le agradecemos el tiempo, muy amable. Gracias. ¿Cómo está compuesta su familia? Está bien, mi familia está en Filipinas, pero estoy aquí sola, pero disfrutando de la amistad y la calidez del pueblo argentino. ¿Y qué opinión le merece nuestro país, pese al poco tiempo que está? Pienso que los filipinos y los argentinos tenemos algunas similitudes. Filipinos, de hecho, estuvo bajo los españoles también. Y entonces tenemos el mismo carácter de calidez, temperamento y algunas características culturales, ¿no? ¿Y qué cosa le puede interesar a Filipinas de nuestro país? ¿Qué cosa en especial? Queremos aprovechar de los lazos históricos y culturales para incrementar también el comercio y el intercambio de persona a persona. Pienso que aunque hay la distancia parece muy grande, pero esa es una área que podemos desarrollar. Y por ejemplo, un argentino que va a visitar a Filipinas o hacer negocio a Filipinas va a sentirse como en la casa, porque más que los otros países de Asia hay muchas similitudes. Por eso estamos también promoviendo a Filipinas como una entrada de los argentinos al Asia, al sudeste asiático. ¿Y qué productos en particular le podría interesar de nuestro país? Por ejemplo, tenemos productos de coco. Y ahora algo que está muy de moda es los productos que están saludables como azúcar de coco, aceite de coco, esos son algunos. Y también estamos muy buenos también en diseños de muebles. Eso es algo que puede tener un intercambio, ¿no? Los diseñadores
filipinos y argentinos, y eso es algo, y también en algunos productos de alimentos, por ejemplo, frutas tropicales, algunos electrónicos. ¿Y de nuestro país qué puede interesar? Ahora pienso que los farmacéuticos, los soya, algunas frutas, estamos empezando a importar cítricos de Argentina, y ojalá que en el futuro algunos de los otros frutas argentinas se puedan entrar a Filipinas, al mismo tiempo que queremos también introducir frutas tropicales a Argentina. ¿Y cuánto tiempo estima que puede quedarse en nuestro país? Pienso que 3 años. Ese es un tour of duty de 3 años. Bueno, le deseamos éxito en su gestión y muchas gracias por su tiempo. Gracias.